escuchando cositas guapas. ¿Qué tal vais? Mi nombre es Gnocchi Koopa. Y bienvenidos después de muchísimo tiempo, que parece que ha pasado siglos, a la Gunlons de Poisonous Fountain. Exactamente, pues, la remasterización del primerísimo juego de la Gunlons. Y como bien sabéis, está en Steam y ese tipo de cosas. Mucha gente, muchísimos de vosotros, me habéis estado pidiendo esto como locos, exactamente como locos. Yo solamente estaba intentando encontrar el momento ideal para ponéroslo. Y al fin, pues he decidido hacerlo. Porque obviamente no sería justo que, teniendo en cuenta de que puse los tres juegos de la Gunlons, pues que no pusiera este también, claramente. Y bueno, me lo conseguí por Steam y al fin, pues vamos a darle candela, como se suele decir. Más o menos. Esto quiere decir que sí, Tennis 6 volverá a estar pausado, pero simplemente volverá a estar pausado durante un tiempo. Tampoco va a tardar tanto, porque los juegos de la Gunlons no tienden tampoco a ser largos y ese tipo de cosas. No, para nada. Entonces, pues no creo que dure tantos vídeos la Gunlons, ni siquiera hay que recordar cuánto nos llevó, por ejemplo, pasarnos el primer juego. Y esto es una remasterización. Supongo que habrá algo más de tiempo añadido, pero tampoco creo que tanto. Así que tal vez nos despidamos de Tennis 6, al menos por ahora, pero solo una poca cantidad de tiempo en comparación con lo que vamos a pasar aquí. Y de todas maneras, vamos a comenzar, pues, porque sé que hay cosas nuevas, hay que verlo desde el mismísimo comienzo, a ver qué cosas nuevas se han implementado en la remasterización, porque esto puede ser el comienzo de algo fantástico y bueno. Porque el creador va a remasterizar los tres juegos que ya conocemos de la Gunlons, y a partir de ahí, pues podría llegar el que siempre hemos querido, el cuarto Lagoon Launch. Así que honestamente hay que ver todos los puntos para ver honestamente en qué se podría mejorar para las siguientes remasterizaciones, etc. Una de las cosas que ya sé es que la traducción en español es horrible en varios sentidos, así que por esa razón ya me han aconsejado que juegue el juego 100% English, que es como mejor va a estar. Así que va a ser así, espero que me disculpéis con respecto a eso, pero bueno, se va a entender igual. Así que vamos a darle a estar comenzando. Por favor, introduce tu nombre. Ok, para los que no lo sepan, una cosita guapa me pidió por privado que se pusiera el apodo a Kubo. Y eso yo tenía pensado que fuera solamente Kubo y ya está. Pero bueno, de todas maneras no va a haber una ruta definida. Y nada, apareció así que, ok, dije, de acuerdo. Así que va a ser César. O simplemente César. Ya estaba pensando como en, ah, bueno, en fin. Lista de episodios. Esto es totalmente nuevo. Es llamativo. Capítulo 1. Bienvenido a Harusu. Ok, let's go. Vamos a ver entonces, César. Bueno. Ah, capítulo 1, bienvenido a Harusu. Me gusta al menos que tenga la música de introducción y todo el estilo como ha sido clásico siempre. Empezamos genial. Honestamente siento que se está empezando a ver mejor, ¿no es así? Es verdad, me olvidaba de que no es con el espacio. Tengo que darle a Enter directamente. ¡Genius Naoki! ¡Qué dulce brisa! La tarde. En un autobús acelerando junto a la carretera de una montaña, un placentero viento de una ventana abierta sopla contra mi mejilla. Pero cuando soy bañado con la luz solar del verano, también empiezo a sudar. ¿Cómo no? No se siente incómodo aún así, porque el bosque está dedicado a cubrir todo alrededor de ello. Al otro lado de mi ventana está lleno de un escenario natural. Árboles y hierbas, suciedad y rocas, e insectos y pájaros. Cosas como las vastas multitudes o el jaleo no existen ahí fuera. Hay solo el escenario primario nacido en la tierra. En las profundidades de la mente de todos, esto es lo que es importante. Es definitivamente placentero, no hay manera de que no lo podría ser. ¡Ah! Dios, es como el mismísimo inicio, al menos por ahora, y de hecho se ve muchísimo mejor, o es la impresión que me está dando. Desde las profundidades de los árboles, una desvaneciente señal de civilización emerge.
Eso parece como la villa Harusu, mi destino para hoy. Las montañas, mirando hacia adelante del mar, se extienden de derecha a izquierda y encierran el agua. Una pequeña villa se coloca silenciosamente en la parte interior. Un robusto charco de piscina está protegido por las montañas. Generalmente esto es llamado un lago. A causa de su distintivo terreno, la mayoría de las personas solo prefieren referirse a la villa como el lago. Hoy vine a visitar a un viejo amigo a este lago y Harusu, lo cual es su hogar natal. ¡Estoy esperando por ello! ¡Yay! El autobús viaja bajo el complejo de la carretera de la montaña. ¡Ey! ¡Ahí estoy, gente! ¡De vuelta! ¡Ey! ¡Caña! Ok, ya. Veo otros coches a la vez que el autobús... El autobús llega con seguridad hacia la villa. Llega hasta un parking y se detiene. A causa de que no hay suficientes carreteras de montaña conectadas a esta villa por el pavimento o el mantenimiento, solo los vehículos autorizados se les está permitido pasaje. Y parece que la autorización solo se le es dada a las personas de la villa. Que recuerdo que aquí me habían dado una captura de un fallo enorme y contradictorio en la traducción. ¡Oh, my fucking goodness! Ok. En otras palabras, casi todos los coches locales que están colocados aquí ahora mismo, incluyendo los vehículos de transporte comercial y transportación, no sé por cómo me ha salido eso. ¿Esa es alguna clase de gesto desesperado para proteger el desarrollo de la villa? Bueno, entonces, después de un corto paseo en la villa, encuentro el lugar que estoy buscando. Es un hermoso restaurante, con unas paredes impresionantemente pintadas de blanco y una señal que pone Lagoon Lounge. ¡Ay, cuánto tiempo! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios, la música y todo! Me están dando flashbacks de Vietnam. ¡Hola! ¡Bienvenido! Antes recordáis que empezaba a leer esto sin hacer ningún tipo de doblaje o algo parecido. Tengo ahora que hacerlo, la verdad. La voz de un empleado animado me recibe cuando entro. A pesar de su hospitalidad, solo casi todas las mesas están llenas. Lo siento, estamos llenos ahora mismo. Espera, Yujiro, él puede quedarse. ¡Oh! ¡Hi! Dios, están... Honestamente, tienen una calidad ahora mucho mejor que el anterior juego. Aunque siento... No sé si es impresión mía. I don't fucking know. O si siempre fue así. Yujiro tiene más pelo. O sea, ahorita incluso más vara. A ver, es mi fucking impresión. ¿Sousuke? Ha pasado tiempo, César. Soy ofrecido justo a tiempo por la asistencia por un rostro muy nostálgico. Su nombre es Sousuke Inami. Él es el viejo amigo que mencioné antes. ¿Eres amigo de Sousuke Senpai? ¿Eso quiere decir que tú eres César-san? ¡Hi! Sí, sí, eso es cierto, pero... ¡Ah, lo sabía! ¡He estado esperando! ¿Por mí? Es cierto, Gou-senpai estaba feliz de que finalmente conseguimos a otra persona. No creo que necesites hacer un gran asunto de recibirme. No es de esa manera, quiero decir, este restaurante solo... Yujiro, eso es suficiente. Parece como que los clientes te están llamando por ahí. Lo están. Chicos, debéis de tener mucho de qué hablar, así que por favor, relajaos y llamadme si queréis pedir algo. ¡Ok! ¡I'll do it! Phew. Bueno, entonces, han pasado 10 años desde la última vez que hablamos cara a cara. ¡Yeah! La verdad es que sí. 10 años han pasado ya. Pero tú no has cambiado para nada. Hey, creo que he cambiado al menos de alguna forma. Nos sentamos en los asientos que Sousuke colocó y continúa hablando. Y continuamos hablando más temprano. ¿Algo se ve diferente en mí? Sí, tú te has vuelto más alto. ¿Solo eso? ¿Tú no solías ser siempre el más alto?
Somos casi iguales ahora. No he crecido mucho desde entonces. Más tarde fui sobrepasado por todos alrededor de mí. ¿No te gustaba ser el alto? Sí, ahora estoy rodeado de tipos enormes. ¡Y nunca mejor dicho! Eso me recuerda... Este manager del restaurante... Creo que su nombre es... Sanriku-san. Él es uno de aquellos tipos enormes también. Ahora tenemos que discutir... ¿Qué estamos llamando enorme exactamente? Yep, él es realmente fuerte. Ah, oh, I see. Wow. Tendré que prepararme antes de conocerle. Él es rudo y parece duro, así que la gente se asusta de encontrarse con él, pero... Él solo habla por sí mismo, no necesitas preocuparte. Dime, ¿él puede realmente afrontar contratarme? Sí, está bien. Mira alrededor de ti, el negocio está floreciendo ahora mismo. Estar desempleado era mi mayor razón para venir a esta villa. Colapsé del sobre el trabajo en mi anterior empresa, así que fríamente me dejaron ir de miedo, con miedo a lo que podría suceder de nuevo. Como un resultado de trabajar yo mismo hasta los huesos cada día, me volví depresivo y... caí en un pozo. No tenía la voluntad para encontrar un nuevo trabajo y pasé cada día sin hacer nada. That's too bad. Fue entonces por casualidad que llegué a conocer el nombre de esta villa que ha capturado la atención de todo el país a causa de un cierto evento, que es la Fuente. Él es un viejo amigo, éramos cercanos en la escuela elementaria, pero entonces él cambió de escuela y se mudó a la villa. Incluso a pesar de que fue extremadamente hace mucho tiempo, vagamente recordaba a ambos su nombre y el nombre de la villa. Entonces, no fue demasiado duro contactar con Sousuke. Fue fácil conseguir su dirección de email gracias a él teniendo registrado su nombre real en una SNS. Oh, ahí sí. Inmediatamente le envié un email preguntando ¿cómo te va? Y nada sin ningún daño, cosas inocentes de esa manera. Él estuvo placenteramente sorprendido de obtener un email de mi parte y me envió una respuesta desde que había pasado tanto. Estaba un poco preocupado de que él podría haberse olvidado de mí, así que me hizo feliz que él me recordase. Bueno, los amigos de verdad nunca se olvidan, es lo que dicen. Cuando hablamos sobre cuándo podría ser conveniente para que nosotros dos nos encontrásemos en persona, el tema de mi desempleo vino. Él me contó que un amigo suyo en la villa estaba corto de manos en su restaurante y me dio la inesperada oferta de trabajar ahí. Estaba físicamente y mentalmente exhausto, así que el sonido tintileante de ir a un restaurante en una villa al lado del mar dio un acorde conmigo y sería doblemente como un lugar de recuperación también. Esto es una buena villa. Tú puedes decir eso de nuevo. Incluso no tengo nada de lo que quejarme. Tú ya eres un completo local aquí. He vivido aquí por 10 años, así que me he vuelto muy atado a ello. Ya veo. Pero... seguro que hay muchos clientes aquí. Ya son las 3 en punto y sigue estando lleno. Es a causa del enorme turismo en el gigante Harusu. Ah, es por el gigante Harusu. El turismo ha llegado hacia los cielos gracias a ello. ¡Wow! ¡Eso es increíble! Incluso soy beneficiado de ello. ¿Qué quieres decir? Cuando me quedé sin empleo y no hacía nada excepto ver la televisión, esta villa apareció. Y entonces recordé esto que era donde tú te mudaste. Ah, ya veo. Tú debes de tener buena memoria para recordar a alguien como yo. Bueno, fue bastante borroso, así que fue un milagro.
Además, tú no te habías olvidado de mí. Bueno, ya sabes. Quiero ver cómo es el gigante Harusu también. Me pregunto si se mostrará mientras estoy aquí. Estoy seguro de que lo verás pronto. Pero no es nada por lo que emocionarse. ¡Pero I want to see it! Quiero decir, la gente se emociona. Yo quiero también emocionar. Tal vez me excedo demasiado. ¿En serio? Pero probablemente vendrá alrededor de mañana. ¿Cómo sabes eso? Usualmente viene los fines de semana. Hoy es viernes, así que vendrá mañana o el día después. Huh. Tú incluso sabes los días que viene. Eso es extraño. Así que, ¿puedo pedir algo pronto? Estoy hambriento. Lo siento, lo olvidé completamente. Vale, pidamos algo. ¿Quieres un tour de la villa después de que, comas? ¡Seguro! Ok. Y tragamos. Oh, ñam, 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 ñam. Termino de comer mi comida y tengo a Sousuke guiándome a través de la villa. La fuente, la poderosa fuente. Testigo de muchos acontecimientos suculentos. ¿Qué? Who said that? Esta es la primera cosa que la gente piensa cuando mencionas Harusu. ¿La plaza? Yep, la plaza. Específicamente una plaza de... la plaza de la fuente, a causa de que es la que está en el medio. La fuente se ha convertido en un símbolo de la villa. Es importante para todos aquí. ¡Wow! Veo una espléndida fuente que ha sido construida en medio de la plaza. Es una fuente de estilo western. Con adornos de flores colocadas en lo alto. El agua constantemente fluye desde el suplemento de la boca bajo los adornos. Y puedo ver que parece estar circulando apropiadamente. No estoy seguro sobre la claridad aún así, porque no puedo ver la parte baja. ¿Realmente es tan importante? Creo que lo es. Los bancos están colocados alrededor para que también sea un encuentro de visitas en la villa. Un encuentro de un lugar de encuentro, ¿eh? Hablando de lo cual, el restaurante de Gou también se ha convertido en un lugar de encuentro. ¿El de Sanriku-san? Aparentemente él lo nombró el Lagoon Lons a causa de eso. Ya veo. Ahora entonces, ¿deberíamos caminar un poco más? ¡Ok! Después de eso, Sousuke y yo caminamos a varios lugares a través de la villa. Aunque no hice algo de investigación antes de la visita, seguía estando emocionado por caminar a través de lo real. Este lugar tiene una atmósfera completamente diferente de la de la ciudad. En cualquier lugar donde mire, mis ojos son atraídos hacia el expansivo escenario. Se siente como que cada esquina de esta villa está tan bien mantenida que no puedo evitarlo excepto admirarlo con cada paso que tomo. Desde las avenidas hasta el turismo ha incrementado recientemente a causa del gigante de Harusu. Quizá muchos de los que piden por cosas como la hermosura son hechos más frecuentemente. A la vez que nos dirigimos a través de la villa, veo lo que parece ser como una tienda nuevamente construida. ¡Oh, sí! Aquí también cosas suculentas van a suceder, ¿tío qué? Tiene escrito el Black Cat Coffee, escrito en ello, y parece que esta tienda sigue preparándose para abrir. Es un edificio nuevo, pero el exterior precisamente encaja con los otros edificios en la villa. Eso no es coincidencia, parece que la persona que pidió el edificio y los trabajadores de construcción tomaron eso en consideración. Acorde a Sousuke, si el edificio está incluso un poco fuera de lugar con la atmósfera de la villa, tú no tendrás permiso para construirlo. ¿Eso no es demasiado estricto? I guess. En otras palabras, aunque esta villa parece como que es solo naturalmente hermosa, está de hecho controlada muy altamente detrás de los escenarios para mantener su imagen. ¡Oh! ¿Hay una razón por la que estéis solo permaneciendo aquí? ¿Qué? ¡Oh my god! ¡El nuevo personaje! ¡Oh my goodness! ¡No pensaba que ya lo iba a ver en el primer episodio! ¡Hi! ¿Cómo estás?
Estamos esta vez con una cosita guapa haciendo de cobo llamado César. Probablemente pues ocurran cosas suculentosas a lo largo del tiempo que nos vamos conociendo. Pero oye, eso está muy bien, porque para algo nos vamos a hacer muy íntimos amigos, ¿verdad? Ok, tal vez debería parar un poco con eso. Dos grandes manos son de repente colocadas en mis hombros, causando que Sousuke y yo ambos saltemos. Detrás de nosotros permanece un hombre muy ancho que nunca hemos visto. ¡Y tanto! ¡Oh, es un nuevo personaje, wey! ¡Admiradlo! No hay nada. Lo siento por detenernos. Pensando que estábamos bloqueando el camino, Sousuke y yo ligeramente agachamos nuestras cabezas. Solo estáis mirando el escenario, ¿sí? Lo entiendo. No hay necesidad para disculparse. Creo que es lo que mejor le encaja. Vale. Esto es una hermosa villa, pero hay algo diferente sobre esta esquina de ella. Pero aseguraos de que miráis por dónde vais para que no caigáis en el lago. Tendré cuidado. Ya he hecho eso una vez. Nos vemos. Nice to meet you. Con eso, el hombre se dirige hacia el centro de la villa. ¿Él es uno de los de la villa? No, nunca le he visto antes. Él debe de ser un turista. Oh, ¿really? Sousuke, ¿realmente estás disfrutando esto, no es así? Parece como que lo hago. Sí, tú tienes una enorme sonrisa en tu rostro. ¡Exactamente! ¡Desgracia humana! ¿Cómo te atreves a reírte de mí? Acá. Bueno, se siente bien escuchar cosas buenas siendo dichas sobre la villa en la que tú vives. Oh, ya veo. A la vez que admiro su amor por su hogar natal, continuamos nuestra caminata. Bueno, al menos lo hemos visto ya de primeras. That's good. Y esta es mi casa. Beautiful. I like it. Se mantiene espléndida. Oh. La casa de Sousuke permanece sola fuera de la villa. Por supuesto, es lo mismo como los otros edificios. Con solo mi primera mirada, puedo decir que su diseño está alineado con el resto de las de la villa. Yeah, totally. Totalmente. Casi hemos terminado con el tour, así que ¿qué tal si tomamos un descanso? Tu equipaje ya está aquí. Oh, really? Thank you. Eso me hace una chica muy feliz. Seguro, gracias. Oh. Eso ha sido un paseo agotador y largo. Sí, pero lo disfruté. Te mostraré tu habitación más tarde también. ¿Tú tienes una preparada para mí? Por supuesto, necesitarás alguna parte donde dormir. Vale. ¡Ey! Hace demasiado silencio. ¿Está tu familia fuera? No, vivo solo. ¿Ah? ¿Huh? ¿Tú no recuerdas por qué me mudé hace 10 años? Lo siento, ¿qué fue? Mi hermano pequeño y yo fuimos criados por solo nuestra madre, pero cuando ella falleció, fuimos tomados por nuestro tío. Esta era la casa de mi tía. Pero ella también murió hace 3 años. Así que desde que mi hermano pequeño se mudó al dormitorio de la escuela en la ciudad, he estado viviendo aquí solo. Perder a mis padres me dejó sintiéndome deprimido, pero mudarme a esta villa realmente cambió mi modo de vivir. Mi manera de mirar las cosas en la vida, más bien era. Cuando tengo una buena comida mientras miro el lago, las cosas como eso parecen como un recuerdo distante. Sousuke, ¿es eso por lo que tú me invitaste a vivir aquí? Sí, tú parecías realmente deprimido también. Oh. Sé que
no estaba metiéndome en mis propios asuntos, pero solo estaba preocupado por ti. Eso es por lo que te llamé aquí. Gracias, Sousuke. Sí, really. ¡Arigato! De noche. Después de descansar mi agotador cuerpo por el viaje, en casa de Sousuke, nos dirigimos hacia el Lagoon Lounge después de que ha cerrado. Parece que Sousuke y ese empleado, también conocido como Sanriku-san, todos cenan juntos después de la hora de cierre. También puedo unirme a ellos hoy. ¡Y ahí está! ¡Gou-san! ¡Dios! ¡Ha pasado tanto tiempo! ¡Hey! Oh, ¿tú eres César? Este es el manager joven del Lagoon Lounge, Gou-san Riku. Él es un tigre con una gran constitución y un cercano amigo de Sousuke. Y se cree totalmente hetero. Él ciertamente es enorme. Él es más alto que ese empleado. Daría demasiado miedo hablar ahora mismo si Sousuke no me hubiese contado sobre él antes. Encantado de conocerle, Sanriku-san. ¡Ey! Déjalo del san. No hay necesidad para ser honoríficos o, ya sabéis, formales. ¿Estás seguro? Somos de la misma edad y es más cómodo para mí de esa manera. Entonces, ¿Sanriku? No, no, solo Gou. ¿No has vivido alguna vez en el país? Siempre he vivido en la ciudad, ¿por qué lo pregunta? Teniendo el mismo último nombre es bastante común en las pequeñas ciudades como esta. Usualmente nos llamamos el uno al otro por nuestro primer nombre o el nombre de nuestros nombres. ¡Wow! Supongo que es de alguna manera como un shock cultural o algo. Soy Yujiro Urushi. Solo Yujiro está bien. Sí, sí, un jovenzuelo que sabemos cómo va a terminar. Ah, encantado de conocerte, Yujiro-kun. Hice bastante comida, así que comed, no os preocupéis por pagar. Gracias, Gou. ¿No te estaba hablando a ti? ¿Tienes una novia, César-san? ¡Ay, qué repentino! ¡Pero eso que viene ahora de repente! ¿Intentan ligarme? Parece como que la tenga. Voy a suponer que tú tienes 3, ¿cierto? ¡Oh my god! ¡Me considera mucho ya! ¿Por qué estás asumiendo que engaño a las mujeres? Mis ojos de apostador están seguros de ello. ¿Los ojos de bateador que tienen que ver con esto? Él intenta presionar el béisbol en solo cualquier otra conversación. Siéntete libre de ignorarle. Por favor, no lo hagas. ¿Te gusta el béisbol? Ahora que lo mencionas, hay guantes decorando las paredes del restaurante. Oh shit, va a empezar. Él y yo solíamos estar en un equipo de béisbol. Él era mi junior y el pitcher estrella del equipo. Honestamente me habría encantado ver eso, sobre todo teniendo en cuenta cómo va a seguir el resto de la historia de Lagoon Lounge. Habría estado de puta madre, la verdad. Pero ya me he retirado del equipo. That's so sad, honestamente. Sigo insistiendo que me habría encantado ver eso, pero life, things that just happen. I understand. ¿En serio? Obtuve una cicatriz en mi cabeza del béisbol también. Él fue golpeado por un conductor y tenía y obtuvo estas 8 cicatrices. Tío, dolió tanto que pensé que iba a morir, pero Gou-senpai estaba siempre ahí para cuidar de mí. Ah, that's so cute. Ey, ey, eso es suficiente. Sigue agradeciéndome y solo se volverá más incómodo. Pero tú siempre pareces disfrutarlo más cuando tú dejas que continúe. Cállate. De todas maneras, ¿puedes empezar trabajando mañana? I don't have any trouble. Oh sí, puedo empezar en cualquier momento que me necesites. Vale entonces, ven aquí mañana por la mañana. Ey, ¿estás realmente bien con esto?
¿Tú no has estado presionando... Tú no estás siendo presionado por hacerlo, ¿no es así? No, no lo estoy. Dije que estábamos cortos de gente. Estamos contando contigo. Estaré seriamente molesto si llegas tarde. Gracias, me levantaré temprano mañana. Bien, asegúrate de que hagas eso. No soy lo suficientemente bueno para dejarte llegar tarde en tu primer día. ¡Entendido, jefazo! Por cierto, ¿dónde vas a dormir? Tengo una cama aquí si lo necesitas. Sousuke me deja quedarme en su casa, así que... está todo encargado. Oh. ¿Esa casa para perro? ¿Una casa para perro? ¿Qué quieres decir? Es un buen lugar, ¿no es así? Es solo a una casa lejos, ¿cierto? Y él vive ahí. Ah, eso es porque... ¡No le escuches! ¿Pero estás realmente bien con eso? ¿Por qué no? Conociéndole, él dirá cosas condescendentes y te hará trabajar como un esclavo. ¿What? ¡Para de intentar darle una mala impresión de mí! ¡Ay, pobre Sousuke! Bueno, si él te trata demasiado mal, puedes escapar a mi casa en cualquier momento. Realmente empiezo a sentir como que realmente antes estaban intentando ligarme. Gracias, Go. Chicos, Go-senpai siempre mantiene a Sousuke-senpai con la correa corta. Yujiro, tú no digas eso alguna vez de nuevo. ¿Ah? ¿En serio? ¿Tú puedes mantenerme con una correa corta, Sousuke? ¡Cállate! De todas maneras, tomemos un festín. Finalmente tenemos las cosas preparadas. Oh, buena idea. Te lo ruego, por favor, no bebas demasiado. ¡Es verdad que Sousuke tenía placer por el drinking! ¿Por qué? Tú... incluso tienes que preguntar. Sigo sin haberme dado cuenta, ¿no es así? Sigo sin haber realmente sido noticiado, ¿no es así? Juzgando por sus reacciones, estoy suponiendo que Sousuke no es muy bueno aguantando el alcohol. ¡Ay, qué locura! Empieza ya. Después de eso comimos y tuvimos una buena charla hasta las 11 en punto. Después de eso, Go y Yujirou-kun se fueron, mientras Sousuke y yo regresamos a su casa y tomamos turnos para tomar baños. ¡Ay, la buena vida ahora! ¡Phew! ¡Eso se sintió bien! Las bañeras de casa son mucho más cómodas que las de las casas de baños públicas. Tú no tienes que esforzarte por decir algo bueno sobre ello. Voy a ir a la cama pronto, pero ¿sigues permaneciendo en pie? ¿Tú vas a ir a dormir ya? Pero hemos estado esperando por tanto para vernos el uno al otro. Tengo que trabajar mañana también. Oh. Lo siento, sé que tú tuviste un largo viaje aquí, pero no soy muy hospitalario. ¿De qué estás hablando? Me divertí mucho hoy. Dormiré mejor sabiendo que eso es cierto. Bueno, entonces, voy a lavar mis dientes e iré a la cama. Buenas noches, César. Vale, buenas noches. Descanse bien. Por la mañana, silenciosamente me recibe. ¡Uy! ¡Eso llegó pronto! Miro hacia el reloj. El manillar de la hora está justo antes de las 6. ¡Hora de levantarse! ¡Yeah! ¡Hora del trabajo! ¡Yosh! Tú estás levantado temprano. Igual que tú. ¿Vas a ir a trabajar ahora? Sí. Toma una hora llegar a la ciudad en coche, así que tengo que levantarme temprano. ¡Ay, pobre Yujiro! ¿Tú? ¿Tú vas hacia la ciudad cada día? Sería más rápido si tú vivieses ahí, ¿no es así? Ciertamente, es muy estresante el hecho de tener que trabajar de esa manera, la verdad. ¡Ni siquiera yo podría mantenerme! No quiero dejar la villa, incluso si donde yo trabajo está lejos. ¿Porque te volverás enfermo de estar en casa? Porque amo estar aquí.
Bien, entonces me voy, pero recuerda de cerrar la puerta. Incluso a pesar de que esto está al lado del país, sigue habiendo mucha gente alrededor. He entendido. No te preocupes, no vendrá ningún malhechor a molestarme y si no, le doy con la sartén. Bye bye, ten un buen día de trabajo. Veo a Sousuke irse, entonces tomo el desayuno. Me hago un simple sándwich con algunos ingredientes que encontré en la nevera. Compruebo para ver si hay algo sucediendo en las noticias. Cuando me estiro, estoy atacado por el sueño. No puedo mentir y no puedo acostarme y perdón, Lai al fin y al cabo. No puedo acostarme y dormir hoy, aún así. Así que me tomo un café para empujar lejos el sueño. Cuando doy un paso afuera, puedo escuchar el chirrido de los pájaros. La fría brisa de la mañana se siente genial. Es como si mis pulmones han sido purificados solo por tomar una profunda respiración. ¡Ahora entonces, vamos! ¡Hora de ir al Lagoon Lounge! ¡Buenos días, Go! Dios, con delantal, sé que es el sueño de muchos furros. Oh, César, tú llegas a tiempo. ¡Por supuesto que lo estoy! Cierto entonces, Yujiro te mostrará cómo las cosas son hechas alrededor de aquí. ¡Ok! Eso salió simultáneo, porque realmente lo estaba pensando. César-san, ¿alguna vez has trabajado como un camarero antes? ¡Yo sí, en la vida real! Pero creo que César no. He trabajado a tiempo parcial en un restaurante familiar cuando estaba en el instituto, pero... Entonces eso es todo lo menos que tendré que enseñarte. ¿Estás seguro? Eso me recuerda... Se me dijo que que estabais cortos de empleados, pero... ¿Hubo alguna charla sobre contratar a alguien antes de mí? No había nada de gente nueva. No hay nada de gente nueva en esta villa. Y Gou-senpai dice que la gente más mayor que él son duros para trabajar. Así que él no quiere contratarlos. Ah, ya veo. Bueno, puedo entenderlo. La gente mayor a veces puede ser muy cabezota. Y cuando mi descanso de las vacaciones comenzó, vine a ayudar. Bueno, espero que pueda ser de buen uso. Ahora para tu uniforme, o más bien solo tu albornoz. ¿Vendrás a la parte trasera conmigo? Iré a conseguirlo para ti. Seguro, gracias. ¡Ok! Veamos entonces qué tenemos. Debería seguir estando en alguna de las estanterías. Está bastante alto, no creo que pueda alcanzarlo. No puedo alcanzarlo tampoco. Solíamos tener una escalera, pero se rompió. ¿Está en esa caja que tiene pares escritos en letras pequeñas? Ah, eso probablemente es lo que es. Está demasiado alto aún así. La caja con pares de ropas está ensandwichada entre otras dos cajas y situada muy alto. ¡Qué fallo! Yujiro-kun se estira su mano, pero cuando él solo vagamente la alcanza... Cuando él trata en vano de obtenerla, la caja en lo alto y algunas latas cerca de ella parece como que están a punto de caer. ¡Oh, shit! ¿Qué tal si tú te colocas en mis hombros? Yo me colocaré en la parte baja. No. Yo estaré en la parte baja. César-san, ¿puedes colocarte en lo alto de mí? ¿O estamos realmente discutiendo quién es el pasivo ya? ¿Estás seguro? Diría de nuestros tipos de cuerpos que sería más estable si fuese el de la parte baja. Porque eres más fuerte, ¿no? Vale, entonces, ¿puedes levantarme? Recibido. Estira tus piernas, por favor. ¿De esta manera? Permaneciendo con mis piernas estiradas, Yujiro-kun se agacha y empuja su cabeza entre ellas. ¡Oka! ¡Adelante! ¡Oh! Sin algo de tiempo para que yo responda, él me levanta. A causa del hecho de que soy levantado casi perfectamente vertical, en adición a la estabilidad del cuerpo firme de Yujiro-kun, no perdemos nuestro equilibrio. ¡Genial! ¡Wow! ¡Realmente eres fuerte! Ni siquiera soy tan ligero. Eso no es por...
Eso es porque virtualmente nací para que me diesen para dar monturas de hombros. ¡Ah! Ahora tú solo estás exagerando. Voy a empezar a caminar, ¿vale? Vale. Yujirou-kun camina hacia la estantería. Ok. ¡Wah! ¿Todo está bien ahí arriba? ¡Sí, sí! Perdón por eso, estoy bien. ¿Está aquí bien? Sí, está bien. Entonces, coge la caja, por favor. Mientras esté presionando aquí, empujaré esto de esta manera. ¡Aquí va! ¡Pesado! Con toda la fuerza que puedo gesturar, saco la caja. La caja en lo alto no cae gracias al firme apoyo de mi mano. Pero a causa de que estoy prestando atención a la caja en lo alto, olvido sobre la caja en la parte baja. ¡Oh! Se desliza de su posición, empujando una lata de algo cerca de ella. ¡Ah! La lata cae de la estantería. Mis manos están llenas, así que no puedo detenerlo. A la vez que la lata cae, alguna clase de líquido que estaba dentro cubre a Yujirou-kun. ¡Oh! ¡Wow! ¡Lo siento! No, estoy bien. Nada de lo que preocuparse. ¡Ah, shit! ¡Come! De cintura para abajo, Yujirou-kun está completamente cubierto con el líquido. A pesar de eso, él no se mueve y continúa apoyándome. Primero, vamos a bajarte. Yujirou-kun se baja él mismo de nuevo y regreso a la tierra con la caja. Oh, ¿are you okay? I'm sorry. Esto es agua. Lo siento, no estaba prestando atención. Eso está bien. No estaba caliente o fría. Creo que estaba probablemente ahí solo en caso de que haya un pequeño incendio. Solía estar en el suelo, quizá Gou-senpai lo puso ahí porque se estaba poniendo en medio del camino. No tiene sentido ponerlo ahí. Tienes razón, es como poner a todo el equipo en el banco de béisbol. ¿Qué estaba haciendo en un lugar como ese? De todas maneras, tu uniforme, ¿está ahí? Yujirou-kun abre la caja. Dentro hay albornoces que parece como el que está llevando. ¡Gracias a Dios! Están justo donde pensábamos que estarían. El mío está empapado, así que saquemos dos. ¿Conseguiste que este se pusiera húmedo? Todo el camino hasta bajo mi calzoncillo. Lo siento. No te preocupes por ello. Traje un cambio de ropas. No tengo tiempo para una ducha, así que solo me secaré con una toalla. César-san, ¿puedes atarlo tú mismo? Sí, por supuesto. Me secaré para que pueda poner uno nuevo. ¡Ok! ¡Ay, madre mía, ya empezamos! Yujirou-kun quita su camiseta y pantalones, lanzándolos en la mesa. Entonces, él trae sus manos hacia su calzoncillo. ¿Ah? ¿Te estás desvistiendo tanto? No hay razón para que yo lo lleve en la manera en la que está ahora mismo. No sé dónde mirar cuando algo como esto está sucediendo ante mis propios ojos. Mirar lejos serían buenos modales, ¿cierto? ¿Dónde está la otra opción? ¡Oh, come on! ¿Really? I don't want this. Honestamente, I don't want it. Can I do something about it? ¿Qué es esto? Oh, he sacado una foto. Great. I don't know what... Oh! Oh! Screenshot. Oh, ya veo. What about this? Oh, perfect. Aquí están los archivos de guardado. Ok. Me voy situando mejor. Pero I want to see. No. Ok, el mundo no quiere que... I'm so sad. ¿Really? Vale, no miraré. No, dudo que Yujirou-kun le gustaría ser observado mientras él se está cambiando. Por supuesto que no debería mirar. Me giro a la vez que él se cambia. Coloco mi albornoz y lo pongo. ¿Cuánto tiempo vais a desperdiciar, chicos? ¡Los clientes ya están aquí! La voz enfurecida de Gou salta desde la cocina. ¡Mierda! César-san, ¿podrías salir ahí y tomar los pedidos? ¿Yo? Estarás bien. Estaré ahí fuera en poco tiempo. Los regulares locales vienen a esta hora.
Ellos sabrán que eres nuevo aquí, y de alguna manera te perdonarán si tú cometes algún error. No les mantengas esperando. Vale, iré. ¡Oh, come on! A causa de que evadía a los clientes mientras pedía a Yujirokun de enseñarme. Entonces, al final, vimos al último cliente y se volvió tiempo para cerrar el restaurante por el día. ¡Oh, come on! ¿Really? ¿Qué está pasando aquí? ¿Esta es la Bon Lunch versión censura? ¡What the fuck! Me siento un poco indignada, pero bueno, a lo mejor tal vez hay algo más en adelante. ¿Quién sabe? Pero bueno, de todas maneras, creo que ha sido suficiente ahora para el episodio de hoy. Al menos sí creo que llega perfecto para primer episodio de Lagoon Lounge, honestamente. Ya aparte creo que estuvimos por aquí cerca cuando hicimos nuestro primer episodio. Así que, bueno, vamos a despedirnos entonces ya. Oh, honestamente, ¿dónde está? I don't know. ¡No sé dónde está! ¡No sé dónde está en absoluto mi escena del primer juego! ¡Where is it?! Vale, voy a calmarme, que tal vez haya algo más en adelante. Bueno, espero igualmente que todos vosotros hayáis disfrutado muchísimo con este vídeo, claro está. Ya digo, Tennis 6 solo va a ser... Ahí está pausado, pero temporalmente. En cuanto terminemos Lagoon Lounge, pues regresará y ya definitivamente sin parones. I hope so. Así que bueno, en un inicio eso se va a dar y como siempre digo, espero que disfrutéis muchísimo, claro está, de este episodio de Lagoon Lounge. Como bien sabéis, like, comentarios, cualquier cosa es siempre de gran agradecimiento para mí. No olvidéis ver las cosas en la descripción, claro está. Y bueno, solamente espero que hayáis disfrutado muchísimo, obviamente, con este fantástico episodio de Lagoon Lounge y lo que nos debe de esperar en esta aventura. ¡Ay! ¿Qué nos traerá el futuro? Solamente el tiempo dirá. Al menos ya hemos visto unas cuantas diferencias. No sé si me agrada la última, pero bueno. ¡Bye! ¡Os quiero! ¡Bye!